Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Pásame un Libro. Y esta vez vamos a revisar un compendio de artículos de un autor que no fue de lo más prolífico, pero cuyas ideas impactaron en distintos aspectos y campos de la ciencia. Estamos hablando de Alan Turing, cuyo trabajo tiene trabajos que se consideran seminales en cómputo, en filosofía, en inteligencia artificial, en vida artificial. Además de toda la chamba que hizo en criptografía y de la cual no hay demasiado registro, e incluso algunas cosas de que son también trabajos seminales en biología teórica, ¿no? En morfología y en morfogénesis y en patrones. Emergencia de patrones, ¿no? Entonces, este libro lo editó Jack Copland, está publicado por la Oxford University Press y se llama The Essential Turing, Seminal Writings in Computing Logic, Philosophy, Artificial Intelligence and Artificial Life, plus The Secrets of Enigma. Entonces, vamos a revisar el libro y continuamos. Entonces, aquí estamos. Aquí está. Este es el libro de Jack Copland. Esto, la edición esta es del año 2004. Del año 2004, ya está saltando como loco esto. Ok, entonces aquí está Alan Turing, por ahí de los 1930 y tantos o 40 y tantos, ¿no? Entonces aquí dice el editor que el libro lo empezaron en el año 2000, y bueno, ahí hay un montón de gente a la cual le agradece, y pues que es un trabajo pues más bien historiográfico acerca de la obra de Alan Turing, y bueno, ahí está. Entonces, viene separado en varias partes. Lo primero es una biografía, un apunte biográfico que escribe el mismo Copland. Luego va a hablar sobre números computables, ¿no? Sobre computabilidad. Hay una introducción que escribe Jack Copland y luego vienen los artículos propiamente de Turing. Sobre números computables, el problema este de Hilbert, no me acuerdo qué número es, luego correcciones y críticas que hace junto con Emil Post, y luego sistemas lógicos basados en ordinales y viene algunas correspondencias con Max Neumann y otras personas, ¿no? Luego va a hablar sobre el trabajo que hicieron de criptografía en la Segunda Guerra Mundial,
y le llaman Enigma por el nombre de la máquina de cifrado de los nazis que era el reto romper. Entonces aquí hay una nota sobre el trabajo de Turing en ese problema, y un par de escritos de Turing que incluyen una carta a Winston Churchill de 1941. Viene un memorándum de igual de 1941 sobre el asunto de la máquina Enigma. Luego va a hablar sobre inteligencia artificial. Se va a hablar de máquinas de cómputo automático. Esto ya después de la guerra, en el 47. Máquinas inteligentes en el 48, en el 50, en el 51. Y es en estos artículos donde se va a describir lo que hoy le llamamos la prueba de Turing. Y demás, ¿no? Entonces ahí está. Los últimos artículos de su vida dedicados a estos problemas. Y el otro, les decía, aquí lo juntan como vida artificial, pero digamos son tres artículos. Uno de ellos nos interesa en el curso de biología matemática, que es las bases químicas de la morfogénesis, ¿no? Ahí en ese artículo propone Turing un mecanismo basado en sistemas de reacción difusión que puede generar patrones parecidos a los de las pieles de algunos animales. Va a hablar sobre ajedrez, ¿no? Problema de teoría de juegos y problemas solubles y no solubles. Esto ya en 1954, ¿no? Entonces, año en el que va a cometer suicidio Alan Turing después de tener de ser perseguido, ¿no?, por su orientación sexual en Inglaterra, ¿no? Entonces, esta es la nota biográfica de Jack Copland. Es bastante cortita. Pero luego refiere a un par de, bueno, algunas biografías sobre Turing. A mí la que me gusta es esta de Neumann, que son memorias biográficas de la Real Sociedad, ¿no? Pero bueno, hay esta parte del la máquina Enigma, ¿no?, de su trabajo en cómputo, etcétera, ¿no? Ok, entonces la parte de números computables pues va a empezar con esta nota de Jack Copland sobre máquinas de Turing, a qué se refiere el término máquina de Turing, en qué sentido se va a hablar de números computables, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuáles son las ideas de Turing que llevaron al desarrollo, por ejemplo, de las máquinas de von Neumann, eventualmente al desarrollo del concepto de autómatas celulares, persiguiendo esta misma idea de la computabilidad, ¿no? Se va a hablar acá de Babbage, las máquinas de Babbage. ¿En qué momento se empezó a hablar de programas de computadora? Etcétera. No, es una nota bastante amplia sobre problemas de cómputo y sobre el desarrollo de la ciencia de la computación, ¿no? Que hablan también sobre Gödel,
el problema este de Hilbert. Incluso se habla acá sobre los varios problemas de Hilbert. Entonces a Hilbert le interesaba saber si los números, si se podía hacer matemáticas con los números y que fuera completo y que fuera lógicamente bien construido. Y luego vino Gödel y dijo, pues parece que no, de hecho no, y un poco tirando un pedazo de el programa de Hilbert a la basura. Entonces Turing le entró a uno de estos problemas sobre el cálculo de predicados de primer orden, la decidibilidad, etc., ¿no? Entonces ahí está. Y ya empezamos con los escritos de Turing sobre números computables, máquinas automáticas y algunas cosas que se proponía que podían ser las máquinas automáticas. Esto es de antes de la guerra. O bueno, de antes de embarcarse él en la guerra, ¿no? Esta parte es lo de Alan Turing, Emil Post y Donald Davis. Entonces viene la corrección que hizo Turing en el 37, la crítica que hace Emil Post en el 47 y esta carta de Turing a Alonzo Church. Aquí van a hablar sobre máquinas universales, lo que dijo Turing y lo que se está viendo respecto de máquinas universales. Y ya, ¿no? Luego empiezan estos sistemas de lógica basados en ordinales, que también es del 38. Es un momento que pasa, son años que pasan Alan Turing en Princeton. Ahí está, ¿no? La parte biográfica que hace Copland y luego ya viene el trabajo de Turing. Ahí está, ¿no? Toda la parte de lógica de predicados y demás. Esta es de las partes largas. Luego, esta es una carta de la corona. Y luego ya va a hablar sobre la máquina Enigma. Una descripción que hace Jack Copland sobre esta época y sobre el problema que iban a resolver en Bletchley Park. Bletchley Park. Ahí está una máquina Enigma, la maquinaria que era lo que hacía, ¿no? El triple cifrado y el cambio diario de las llaves, ¿no? Entonces empiezan a hacer las máquinas estas que les llamaban la bomba, que era tratar de resolver la llave de la Enigma poquito antes de que pasaran las cosas. Un poco la explicación de qué es lo que hace. Y ahí está, ¿no? Pues es una nota sobre Matt Mahon, que participó ahí en el HUT número 8,
en Benchley Park. Un poco del trabajo que se tenía hecho allí. Las bombas, etcétera, ¿no? Aquí hay una carta a Winston Churchill de Alan Turing. Y de Welchman, de Alexander y demás. Este es un memorándum con el informe de lo que se hizo. Y ahí está. Y viene la última parte sobre. La penúltima parte sobre inteligencia artificial. Las máquinas. Estas son las máquinas estas automáticas. La máquina automática otra vez. Y aquí, máquinas inteligentes. Entonces este es importante, ¿no? El primer manifiesto de inteligencia artificial. Entonces, un poco a eso se refieren con esta parte de máquinas inteligentes, ¿no? Ahí está. Aquí están los diagramitas estos de redes neuronales. Juego de imitación. La pregunta si puede o no una máquina pensar y en qué sentido podríamos hablar de una máquina inteligente. La propiedad de universalidad. Ahí está, ¿no? Pueden pensar las computadoras. Ahí está. Entonces, luego viene lo que le llaman vida artificial. Y aquí este está interesante porque, contrario a los otros capítulos, acaba de hablar sobre mecanismos de reacción difusión. Y entonces, lo de las primeras cosas que va a hacer una vez que describe de qué va, pues es describir un poco las matemáticas de esto, ¿no? Pero bueno, ahí está el artículo, las bases químicas de la morfogénesis. Entonces aquí vamos a tener un sistema de ecuaciones diferenciales con un mecanismo de reacción-difusión. Aquí están, es el mecanismo de Turing. Entonces lo que va a buscar es, bueno, cómo se inducen inestabilidades estructurales en este sistema de reacción-difusión, y encuentra que eso pues genera patrones macroscópicos interesantes, como este, ¿no? Como motas, rayas y demás. Y este es uno sobre el ajedrez como un problema computacional, ¿no? (risa)
Ahí está. Y problemas insolubles. Y acá va a hablar sobre el teorema de Gödel. Esta es la nota de Alan Turing sobre problemas insolubles, ¿no? Y ya. Trae el índice crítico y terminamos, ¿no? Entonces, es una lectura muy recomendable para diversos intereses, ¿no? Los que les interese la criptografía es una buena lectura, no nomás la parte de criptografía, los que les interesan la lógica y los sistemas formales es una buena lectura, sobre todo la primera parte, la biología matemática, la teoría de juegos y la inteligencia artificial, ahí está todo, ¿no? Entonces, es un cuate que no fue de lo más prolífico, pero que su trabajo impactó en un montón de áreas que forman parte del corpus moderno de la ciencia matemática. Y pues es bueno echarle un ojo. Yo les dejo por acá abajo el enlace, échenle un ojo y la siguiente semana yo les echo otro libro.